Entramos calentando la noche. Segunda visita aquí, los amigos de Malón, con todo, ¿eh? Claudito Cor, Tano Romano, Carlos Cuadrado. Bueno, toda la banda. Bueno. Falta el Pato Trump, por supuesto que no vino. Le mandamos un saludo a Patito. Agarró el piquete ahí de Boca. Agarró el piquete de Boca y un saludo a la gente de Boca. Bueno, tremendo. Ya voy a mostrar directamente este material que acaba de salir este fin de semana, ¿no? Me dijo acá Visiste, nuestra queridísima amiga y prensa manager multifacética. DVD, iba a decir DVD. Tribilín. Tendrías que hacer humor, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Yo tengo la cosa. El DVD. Ah, estás ahí te gustó, dejando, ¿no?, un talento tuyo. Estoy abandonando. Del lugar. Lo estás dejando fuera del lado. Es como una onda. Sí, me tengo que ir al humor. Déjame que presente el disco. Malón 360, estamos bien las Argentinas. La verdad, una fiesta impresionante. Yo tuve la oportunidad de estar ahí. Y bueno, tenés el DVD ya para ir a buscarlo y comprártelo. Bueno, ¿cómo andan? Qué introducción larga, ¿no? Bueno, andamos todavía juntos. Bueno, bien, festejando este año, fue bonito para ustedes, DVD, todo. Estamos hace dos años que venimos festejando. Hace un par de años que venimos, la verdad que... Sos un profesional. Muchas gracias. De la vuelta hasta ahora no paramos de festejar y de disfrutar y de emocionarnos en cada show. Y bueno, y acá tenemos una de las cosas importantes que hicimos en esta vuelta... Fue esto, ¿no? Un show, un 360. La locura, algo nunca ha hecho acá en Argentina, ni en Sudamérica tampoco. La primera banda de metal que nos lleva a cabo. Aparte, mirá cómo se ve, tremendo. ¿Lo vieron ya? Se ve, suena y es una producción increíble. Y que una banda argentina haya hecho eso, la verdad que está bueno, porque hoy que te ve el mundo por internet y todo eso, es bueno que poder representar de alguna manera a los músicos argentinos en un evento así. Y me gusta verlo todo junto también, ¿no? Porque acá, ¿cómo anda, Carlito? Hace un montón. Ahora no te veo, soy el que menos te veo. Al Tane y a Claudio. No, veíamos. Hace un montón. Está flaquito también. La cosa es loco, ¿eh? Está espectacular. Nos va bien, ¿no? Bueno, está, viste que el rock te mantiene en forma, todo también. Claro. Bueno, también un poco asintiendo lo que decía el Tane, contento, sí, ¿no? Sí, bien. ¿Qué te parece? Sorprendido de todo esto y el otro día, el martes, cuando lo presentamos en Border y... Ahí me di cuenta realmente la dimensión. Claro, cuando estuvieron presentando. Como veníamos laburando en la edición del video, eso por ahí no le das tanta bola. Estás más en los detallitos, pero ya verlo relajado y ver todo lo que fue esa. En la pantalla del show, Teatro Border. Claro, y la verdad que. Muy contento, feliz del producto que quedó. Bueno, y el domingo, este domingo, domingo 15, van a estar cerrando el año, ¿no? Completamente ahí, van a estar tocando los Malón con todo, ya creo que no hay más entradas, ¿no? El año lo cierra el Almanaque, ¿no? No, pero el año de la banda, el año de la banda, que creo, hay entradas, tanito que saben, no hay, ¿no? Ya creo que no quedan, ¿no? Debe haber alguno. Un poco, algún remanente que largan a la vista, que siempre hay alguno que guarda. Siempre tengo unas fotocopiadas. Siempre se guardan un par para los que vienen del interior, los micros ayacuchos que llegan. ¿No? Son las 2 de la mañana, ¿qué hora tocamos? No, pará que están llegando los micros ayacuchos. Era cuando tocábamos en Maradona, nunca venían los micros. Pero era un mito. Pintarla un poquito. Era para acá, para que las tiremos un poco más y la gente sigue comprando cerveza. Claro. El beneficio para el de la barra. La tarde también, eso que como te en algún momento viene algún más. Pero si no llega hasta las 2 de la mañana, no llega más, si me ha venido Ayacucho. Y bueno, está también haciendo temas propios, ahora también, el disco nuevo ya sale. Claro, porque no, como propios. Sí, no sé, ¿escuchaste el tema nuevo? También lo hagamos. Sí, pero sí, están haciendo los temas propios, pero van a sacar un disco full. Sí, dejamos de hacerlo los Gifrin y ahora. Pero van a hacer un disco con temas full, todo un disco completo. Claro, ya presentamos uno y. Entre enero y febrero vamos a entrar a grabarlo. Así que. Ah, verano así. Y el Tano, la verdad que es una caja de sacar Pandora. No, de Pandora no, de que saca nada, saca cosas, saca y nada, saca, saca y saca la cajita musical, saca allá, saca allá y te allá. ¿Y qué? ¿Y qué pasa? Esto que está contándole es una anécdota que no tiene nada que ver con la música. Si querés, cuando si íbamos a pescar, a Mar Chiquita, íbamos a comprar carnada, ¿no viste? Llegábamos a las 3 de la mañana. Sí, no nos importaba la carnada. Íbamos, hasta que llegábamos, íbamos pensando que nos iba a decir eso la señora que atendía. Saca y saca, era algo así. Y te decía, la señora te vendía la carnada y le decíamos nosotros a propósito, ¿están pescando a Mar Chiquita? ¿Dónde están sacando? Vas a la escollera, a la punta y tirás para allá. Para allá. Tirás para allá.
Y sacamos, ¿qué? ¿No? Y saque, saque. Lo sacamos, carajo. Tanita, bueno, estás con... Ahí, un poquito de lo que es el show, pa, todo. Ver, es un poco una charla de medio de bar. Es un show, ¿no? Es un show también. Tanita, bueno, estás con... El Tano es así, está con todo ahí. No, eso iba a decir. El Tano, la verdad, saca... Trajo unos riffs que... Labure, nada, va. Está digamos bueno, que labure. Te entusiasma. El te único ganas, que hace algo, claro. De generar algo, digamos, ¿no? Claro. Es un tipo... No es egoísta, el Tano. No viene con el tema y te dice, bueno, acá está mi tema. No, él quiere que opinemos, quiere, a ver, ¿viste? Sí. Y eso es muy bueno para el estado de ánimo, digamos, de tener ganas de inspirarte, ¿no? Claro, es como una motivación también, motiva, claro, a eso por ahí mucha gente no lo sabe. Pero el Tano es así como un generador de ideas. Sí, de obra. Un motor, un motor también del grupo. Ahí lo queremos. Así que este verano, bueno, es a laburar con el disco. Gracias, claro. Está cariño a los amigos, todo, y compartiendo el cariño. ¿Dónde lo van a grabar? ¿Tienen pensado en qué estudio van a grabarlo? ¿Van a hacer en varios estudios así? ¿Viste que ahora se usa estamos, mucho? Estamos viendo, por ahora. Viendo. Sabemos que... En un analfabeto lo podíamos grabar en un estudio. Sí, ahora viste que hay estudios móviles, la compu, claro, los Pro Tools y todas esas cosas, entonces sí, se graba mucho así. Pero bueno, este tema que habíamos grabado lo hicimos con Javier Casas. Claro, ese fue el nuevo corte que, bueno. Claro, es un sangre joven. Sí. Y que bueno, que tiene la verdad que toda la onda y que escucha la música que nosotros hacemos y que labura mucho y está todo el tiempo viendo a ver con qué cuál es la última tecnología. Bueno, y así suena nuestro tema y así va a sonar nuestro disco. El estudio todavía no lo definimos, puede ser acá o había posibilidad de que nos vayamos a una quinta para estar ahí encerrados y grabar. Está bueno. Estamos viendo, pero va a estar bueno. Y todo eso, la sangre joven, ¿no? Que se ve reflejado también en el dividito, estos públicos, estos pibes, ¿no? Con nuevas generaciones. Está buenísimo, ¿viste? Que dice, bueno, tiene la posibilidad de ver a Malón, así después de tantos años, ya habían escuchado los discos y lo van a ver y se encuentran con un show. La verdad que están sonando tremendo, ¿no? Con toda la parafernalia ahí bien. Para usted también está buenísimo que pase eso. Está re lindo. No, a nosotros nos cae muy mal. Siempre hicimos eso. Creo que si hay algo que la gente recuerda son esos momentos, ¿no? Que no solamente van a un show a cantar las canciones, que también la cantan con mucha pasión, sí, y disfrutan a full. Pero está bueno que también no solo vayan a escuchar las canciones, sino que se vuelvan a su casa diciendo, bueno, loco, ¿viste qué buenas luces? ¿Vos viste cómo sonó? Siempre dimos buenos espectáculos. Desde que arrancamos quisimos que nuestros discos suenen bien y laburamos y lo logramos. Bueno, la vuelta fue increíble, el DVD. Con este superamos el anterior, un evento único. Y siempre dejamos cosas que creo que eso fue lo que nos ayudó también a que este año estuvimos recorriendo Centroamérica, países donde nunca habíamos estado, porque... Y fueron a Estados Unidos también, lo vieron la otra vez cuando vinieron, que contaron la anécdota esa, que fue un lindo momento también. También, también. Por ahí tocando lugares que, bueno, están vos también. Estados Unidos y Tacuarí. Cerca de Canadá, por acá en San Telmo. Y mira, yo no sé si... No sé si hubiese conocido estos lugares donde tocamos si no hubiese sido que estamos haciendo música, ¿no? Claro. Y está buenísimo llegar de esa manera. Y vos, Carlos, también. Lo mismo, lo mismo. Somos vecinos de barrio, del Tano, y creo que nunca se nos ocurrió, a mí, por ejemplo, después de tantos años, poder llegar a Nueva York y llevar nuestra música. Qué loco, Nueva York, con alguna... ¿Viste qué barata que te la pincha allá? Bueno, y aparte entrar a las casas de música... Te queremos andar, comparar con la cara, los instrumentos y la ropa, te compras por $5 un par de zapatillas. Una mira, estos pantalones son de allá, te voy a decir. Mira, buena calidad, todavía están tirando todo. Chicos, bueno, lo que tenemos para... Mira, tenemos tres DVDs que no vamos lo mejor eran los sanguchitos de los puestitos de la calle. Vos no sé cómo se llama uno. Esos burritos, todos los burritos. No sé el nombre. Comida Ozzy. Fantásticos. ¿Y precio? $1, $2. Nada. No. Sí, $2.50. Un sanguchito. ¿Qué tenía? ¿Te acordás? Un poquito de... Queso, huevo, nada. Te armabas con lo que vos querías. O sea, claro. Poneme de esto y te armabas un... un combo ahí. Un pargata. Que la lata gaseosa. Los panchos no. Los hot dogs, perros calientes.
Sí, y bueno, como estamos acostumbrados al sabor y demás. Bueno, para todos ustedes que están de puesto otro lado, choripán buscamos porque no encontramos nada. Pero ahora va a haber algún argentino ahí al Casa de Empanada, todo también. Chicos, les voy a contar a todos ustedes que no le vamos a regalar los discos hoy, los DVD de Malón, sino uno sí. Lo vamos a vender mañana. Acá me dice, visite. Me lo llevo a casa en la esquina del show el domingo. No, vamos a tener. Está bien. Estos tres están firmados, el DVD 360, firmado en el Estadio Malvinas Argentina. Y además está firmado por toda la banda. Tremendo momento para que lo puedas atesorar en tu discoteca. Así que lo que vamos a hacer ahora es dejarlo en producción. Y tres discos van a estar sorteándose en la página en cmtv.com.ar por un concurso que va a ser bastante fácil. Así que dentro de poquito lo metemos en la página y ustedes lo van a poder llevar a su casa. Y además tenemos un disco que lo tiene Gaby ahí cerrado, que ahora cuando llames te lo vas a ganar, y te vas a llevar a tu casa para disfrutarlo también. Chicos, este domingo, repitamos el la domingo, hora. Sí, el domingo. Teatro Vórteris, show de Malón, último show. Cierre del año en Capital. Ir, ¿no? Bien. A partir de las 9, tempranito. Claro. Sí, vení antes, si querés. Y nos juntábamos ahí todos, compartimos algo, tomamos algunas bebidas de colores, todo. Claro. Un agua con gato, una cosita. Y nos disfrutamos. Es un placer que hayan pasado por aquí. La verdad, Tanito, hay que hacer un cierre, agradecer a toda la gente este año, la familia, todo y demás. A todos, agradecemos a toda la gente que nos hace el aguante en todos lados. Y bueno, a ver, mucho de esto llega, sé que llega al interior, sabemos que llega al interior. Sí, por todo el país. Muchísimo. Número uno en todo el país, recorre y todo. Bueno, el y hay veces capaz que no tenemos la posibilidad de ir o ellos no tienen la posibilidad de venir. Y bueno, les mandamos un fuerte abrazo a todos. Felices fiestas y que tengan un año 2014 a pleno. Bueno, chicos, la verdad un placer, como siempre, que se han pasado por aquí. Recordá que tenemos un CD. Cerramos con Malón. Gracias de corazón. Gracias a vos. Gracias. Seguimos, amigos. ¿Queda algo?